de Al Niño de una manera muy especial. No estoy sola en el escenario, como ustedes puedan ver. Estoy acompañada y con mucha gente acá arriba del escenario que por primera vez les voy a contar. El Taller Municipal de Teatro ya lo conocemos, ustedes saben, de Patricia Recalde, que todos los años nos acompañan con los chicos arriba aquí del escenario para el Día del Niño, pero este año por primera vez también nos va a estar acompañando el Taller Municipal de Bandas Musicales de Ezequiel Enrique, que son todos estos niños que vemos aquí, también está ahí Ezequiel. Ahora le vamos a contar quiénes van a estar siendo parte de este primer show que vamos a estar compartiendo. Ellos van a hacer la canción del jardinero. Sí. Muy buenas tardes, feliz Día del Niño. De María Elena Walsh, canción del jardinero. Cuando atraviesa el jardín, el viento el mono partir. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quitarme quieto a la tierra y sentir que mis pies tienen. Cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una luz es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después le doy la tos. Por aquí anda Dios con regatera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. Aplauso fuerte para los chicos aquí adelante del Taller Municipal de Teatro de Patricia Recalde, que nos siguen acompañando los chicos de la banda aquí junto con Ezequiel Enrique, que es el profesor. Ellos ahora nos van a estar haciendo unos temas que ahora les vamos a contar quiénes son el resto de los chicos, que hoy no los nombramos porque lo vamos a nombrar ahora. Ellos nos van a hacer el tema Motivos, La Llave y Cinco Minutos. En el tema Motivo, la voz es de María y de Sebastián. En el bajo está Jonás. En batería está Marcos. En guitarra, Exe y Nayara. En percusión están Brian Carmona, Franco, Juan, Lorenzo, Lautaro, Santiago, Román y Alejandro. En el tema La Llave, la voz es de María, o lo hacemos por tema, profe. Lo hacemos por tema, bien, ¿va? A ver. Llevas la luz en mi bandera.
y sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, este tema muy lindo, la versión que hizo esta banda, que no sé si ustedes escucharon al principio, que es la primera vez que se están presentando en nuestra ciudad en público, ¿eh? Así que se merecen otro fuerte aplauso, son muchos los integrantes. 5 minutos y nada más, 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es solo para ti.
tres autitos, que si no, no lo dudes, llego tarde con luz, que mamá no se entere, ni la tía la tiene, que al teatro a ti no llegará. Llamar a la abuela y que nos venga a cuidar. Que la lluvia no afloja, que el chico se enoja, hay barro infernal. Que la lluvia no cesa, el abuelo bosteza y abuelita. Esta casa basta ya. Santiago Chifini. Aplauso grande para Santiago. Gracias, Santi. Muy bien, muchas gracias por estar. La verdad, muy lindo. A partir de ahora seguramente lo vamos a tener en otros eventos aquí en Urdina Rain. Hoy es la primera vez que se están presentando para el público y para toda la gente que se ha acercado. Y la mayoría, todos son niños. Así que en este día de ellos, ellos son parte de este show y así abrieron de una manera muy especial en conjunto con los niños del taller de teatro de Patricia Recalde también, que hicieron temas integrados y eso es muy importante. Así que aplauso nuevamente para despedirlos a todos y muchas gracias por estar en este Día del Niño. Subiendo, miren, arriba del escenario. Ellos van a hacer una presentación artística que se llama María de las Muñecas. Por eso vemos, miren cómo están vestidas. La mayoría son niñas, pero también hay niños. ¿Quién no la conoce a María? Por todo el pueblo llega. Acuestas con su ternura y su inocencia hecha canto. Si en cada acorde del alma está su rostro grabado. No es difícil distinguirla entre la gente que pasa con su capera de cuentos.
piensan el tiempo. Su vida tan opaca, se pasó días enteros, me va y vende la maca. María de las muñecas, María de la ilusión, tu mano se hizo inocencia, ternura, tu corazón. María de las muñecas, María de la ilusión, un siempre andaré volando, tu recuerdo es tu pasión. Circo de la vida, malabarismo y piratas, que te frenaba en el tiempo, María de las muñecas, María. ¿Un perfume? Sí, perfume de mano. Así. Es una televisión. No voy a ver eso. El segundo le van a ver. ¡Mira! ¡Cómo se me fue! Bueno, para aquellos que no la conocieron, esa voz que escuchábamos recién era la voz de María, María, que bueno, era muy conocida para todos los que nacimos y vivimos aquí en Urdinarrain. Y la canción que escuchamos de María de las Muñecas fue cantada, la voz también era de una niña de acá de Urdinarrain, de Llanos Burgos, que tiene una voz muy linda y muy dulce. Era la voz que nos quedaron, me quedaron tres muñequitas arriba del escenario ahí que quedaron sentadas. Parecen unas muñequitas de verdad, miren lo que son. Uy, me la llevo a mi casa, qué bonita, una más linda que la otra. Hermoso, felicitaciones a Martín Sánchez. Le brindamos otro aplauso a Martín, que con tanta dedicación y amor le transmite esto a los niños, por eso tantos chicos que vienen a este taller de folclore con Martín y con su señora. ¿Eh? Así que. Siempre busqué hasta que la gente.
Profesor Martín Sánchez, también ahí todas las chicas, saludos, aplausos, no escucho los aplausos, hicieron una hermosa representación artística, los chicos aquí, una hermosa canción, Maestros del Alma, lo representaron con silla, linda idea también del profesor Martín Sánchez, felicitaciones a las niñas y feliz día. Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol, que
canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Aplauso fuerte para este grupo de niños que nos van a seguir acompañando. Ah, está, porque la mente está loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Yo sé como una mata, si te pone esa mente está loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Yo me siento chinola. El movimiento de tu cintura es mágico. Como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Ya este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata. Acompañamos con las palmas que están arriba del escenario haciendo un show muy lindo de música. Vamos a divertirnos. Ven cá, menina, ya que tú dices que rebola, então ven entrar na roda, eu quero ver você dançar. Rebola em cima, menina, rebola embaixo, essa mina é um esculacho, não para de rebolar. Rebola, rebola, bola, menina, rebola, bola, já que tu dices que rebola, eu quero ver você dançar. Rebola, bola, 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 trava em cima, trava embaixo, eu quero ver. Joelhinho e bola, bola. E vai descendo devagar. E acertando o quadradinho na batida. Eu quero ver você sentar, sentar, sentar. E bota a mão no joelhinho e bola, bola. E vai descendo devagar. E acertando o quadradinho na batida. Eu quero ver você sentar, sentar, sentar. Rebola, então vem entrar na roda, eu quero ver você dançar. Rebola em cima, menina, rebola embaixo. Essa mina é um esculacho, não para de rebolar. Se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumba, esse bumbum faz tumba, tá? Esse bumbum faz tumba, balatum, balatum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumba, esse bumbum faz tumba, tá? Esse bumbum faz tumba, balatum, balatum, joga ele pro ar.
Piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intente, al final no tiene caso. Dime qué pasó, ¿cuál es tu rechazo? Why? ¿Vieron? Y poneme algo que diga algo de Salta. Así yo puedo saltar, porque si no, ay, me voy a esconder entre medio de ustedes dos. Ay, no me vio nadie. Carpa de Salta. Ay, yo me estoy poniendo muy nerviosa ya. No puedo empezar así. Escúchame. ¿Vos qué te pensás que yo voy a venir a bailar acá? ¿Qué? Una zamba, Carpa de Salta, te voy a dar a vos. No puede ser. Ay, te voy a dar la última oportunidad, Fiorella. La última, la tercera es la vencida. Cuidado. Poneme algo de saltar. Así yo entro saltando. Yo voy a saltar por ahí, así que cuidado. Cuidado, adelante. La última oportunidad, no puede ser esto. ¡Es así! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Arriba las palmas! ¿Te puede ir? ¡No! ¡Arriba las palmas! Por eso te digo, la marcha sigue igual. ¡Y sigue saltando! ¿Y ahora me dejas cantando sola? Mira, estoy para la televisión ahí. Hola. ¿Me dejas cantando sola? Así, adelante de la gente. Ay, yo no sé para qué la traje, mira. Toda macana. Se manda toda macana. Bueno, esta primera parte va a suceder acá, pero después me voy a ir allá arriba. Así que, ay, cómo me cansé, che. ¿Cómo la están pasando? Che, yo te juro que acá no escucho nada. ¿Cómo está pasando? ¡Bien! ¡Pero no me griten! ¡Me griten y me aturdo! ¡Ay! ¡Qué cosa! Bueno, estamos festejando el Día de Todos los Niños y las Niñas. ¡Fuerte el aplauso para todos! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¡Qué bien!
venga la familia. Ahí está. Bueno, yo lo que les quiero decir es que solamente vine a demostrar que podía caminar un poquito en zanco. Ahora mismamente me tengo que bajar. Ay, esperen un momentito. Estoy recibiendo una llamada. A ver. ¿Hola? ¿Sí? Sí, estoy festejando el Día del Niño. Sí, en Rina Rain. Sí. Ay, no, los chicos no van a querer. ¿Es cierto que no quieren que yo salte la cuerda con los zancos? ¡Sí! Bueno, sí. No, dice que le manda un saludo a su tía Silvia. Sí. Bueno, yo lo voy a intentar, pero... Bueno, listo, señor. Chao, hasta luego. ¿Pero qué dijeron que sí? Miren, si me caigo al piso me quedo chata como huevo frito. Me pego a la capucheta, me sale el cucurucho. No, chicos. Aparte, no tengo ningún... Nada, no tengo soga, no tengo casco, no tengo nada. ¿Qué me decís, Fiorella? ¿Qué? ¿Eh? Ah. ¿Vos lo trajiste? Oh, me dice que hay... Permiso, permiso. Permiso, permiso. Que acá hay un... A ver, una soga. ¿Para qué lo trajiste? Ay, permiso. Me trajo la soga, todo. Y el casco, yo no te la puedo creer. Ay, la próxima le voy a decir que se la suba a ella. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Bien. Ahora sí. Me voy a poner el casco. Yo les pregunto una cosa. Cuando vamos en auto, ¿qué nos tenemos que poner? ¿Un casco? Cuando vamos en auto, ¿nos tenemos que poner el cinturón? Porque si no, se nos caen los pantalones. ¿Y cuando vamos en moto, qué nos tenemos que poner? El casco, porque si no, se nos vuelan los piojos. Claramente. Vamos más para atrás. Cinco colas más para atrás. Cinco colas más para atrás. Sí. Cinco piecitos, digo. Más, más, más para atrás, más para atrás, por acá. Ahí está. Bien. ¿Ustedes quieren que yo salte la cuerda? ¡Sí! Perfecto. Ahí voy. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿No? Ay, chicos, no le gusta nada a ustedes. ¿No? ¿No es así? Ah, lo tengo que agarrar con las dos manos. Bueno, vayan más para atrás, más para atrás. Con las dos manos entonces lo agarro. Perfecto. Ahí voy. A la una. A las dos. Y a las tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay. Chico, ¿qué público exigente es el de la RAIN? Bueno, entonces para eso tengo que calentar este cuerpo escultural. Porque tengo mucha cultura. Más para atrás, más para atrás. Y ahora sí, con un poquito de música, yo voy a calentar mi cuerpo y después voy a... Ahí está. Voy, ¿eh? Vamos con música. Palma, palma, palma. Sí, 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 sí. Ayude a bajar de los zancos. Pero tengo que irme arriba, tengo que irme arriba. Permiso, permiso, permiso. El que dice yo no va a pasar. El que dice yo no va a pasar. Permiso. Permiso. Permiso, dijo pellizo. Fuerza con los brazos arriba. Muy bien. Y ahora sí. ¿Me mintieron?
Me mintieron que no tenían fuerza, que no sé qué. Les tienen miedo que una payasa los use de colchón. O de somier. No, ¿saben qué? No, no, así no se puede. No, 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 así no se puede. Yo, a ver, voy a elegir a alguien. Vení, vení. Es mi amigo, vení, ayúdame. Dale, sí. Mi amigo que estaba ahí. Estábamos conociéndonos, tocó en la banda. Fuerte el aplauso. ¿Cómo era tu nombre? Que me olvidé. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre? Nico, fuerte el aplauso que estuvo en la banda. Mire, pero allá, así lo ve todo el mundo, los vecinos, los nietos, sus hijos, todo. Ah, no, todo más adelante. Bueno, qué sé yo. Bien. Nico, vamos a mirar para allá. Venga más para acá. Ahí está. Muy bien. No tiembles. No tiembles, por favor, que si vos temblas yo me voy a caer. Ahí está. Muy bien. Lo voy a convertir en mi ascensor automático. ¡Oh! Y si sale mal, ya viene una ambulancia. Escuchame, no te muevas, te estoy diciendo. Muy bien. A la cuenta de tres empezás a caminar hacia adelante. Pero despacito. ¿Y si contamos hasta 69.000? ¡Oh! ¡Qué aburrido! Bueno, igual yo tampoco sé contar hasta tanto. Contamos hasta tres. Contamos. ¡Ala! ¡Alas! ¡Y alas! ¡Camina, camina, camina, camina! ¡Cuidado! ¡Jamás caigo al precipicio! ¡Oh, no se la puede! ¡Ay! ¡Llegué enseguida al piso del final! ¡Chocro cinco! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Che! ¡Asustaste a todo el público! ¡Mirá, se fueron todos! Así no, no se puede. Sí. ¡Ah! Para el otro lado, perdón, perdón. Ay, che, yo por las dudas hay que exagerar. Yo por la duda exageré. Yo dije, ay, me voy a caer al precipicio. No era nada, pero ustedes ante la duda siempre exageren. Siempre. ¿Me duele un poquito? ¡No, me duele mucho! Siempre. ¿Sí? Se lo dice Eureka. Muy bien. Ahora sí. Voy a ordenar el escenario, así que por favor, una musiquita para poder ordenar esto, porque si no, el mago no va a venir, Shakira no va a venir y esto va a ser un bochorno. Así que vamos arriba con la música. A ver. Muy bien. Bueno, viste que no pude recién con los chicos. Ahí estoy pasando mucha vergüenza. Espero no poder no pasar vergüenza por vos, con vos. Ponete, ponete. ¡Ay, impresionante! Muy bien, ahora agárrame con esa mano acá, esto, el hombro. Yo me pongo la peluca y me agarrás la otra. Esto es una vergüenza, él me va a tener que ayudar, ¿eh? ¿Vos tenés fuerza? Pues, más o menos. Ahí voy, ¿eh? Perfecto, ahora sí. Le vamos a demostrar a los chicos que nosotros podemos, ahí está. ¡Ay, espera un poquito! ¡Ay, no, espera un poquito! ¡Me estás haciendo bailar un tango! ¡Ay, no, espera un poquito! ¡Ay, espera! ¡Ay, no, espera! ¡Ay, espera, cuidado! ¡Ay, agarré! ¡Vení, mirá, cuidado! ¡Algún día me voy a ir para atrás! ¡Qué vergüenza! ¿Perdón? Muchas gracias. ¡Ay, casi te queda! ¡Choque! ¡Gracias! El 20 de agosto. Está mal la primera que sacamos. Lo dejamos a un lado. Mira, ahí está. Ángela Verocchi también contestó muy bien la búsqueda del tesoro. Escucho los aplausos de los ganadores. María Agustina Uc, que vino a buscar su premio, que estuvo buscando la búsqueda del tesoro. Acá está tu papá, acá está con el papá. Andrea, si le querés entregar a Tiago. ¡Hola, Tiago! Vamos a cantar la canción de las felinas. ¡Uno, dos! Aplauso para Tiago, que se va contento. Tiago con el regalito, muy bien. Foto a Adrián Martínez, el ganador de otro premio, muy bien. Y estuvo participando de la búsqueda del tesoro, ¿eh? Linda idea. Vamos, ahí está el premio, muy bien. Ven que ellos estuvieron durante toda la tarde recorriendo el predio, jugando con los chicos, con los peloteros. Y termina en dos. Ya el que no le termina en dos, no se gana. Ya veo cara, no. A ver quiénes son los que terminan en dos.
los que terminan en 82, los que terminan en 82 no veo. El número es el que se va a llevar la bicicleta esta tarde. Ya lo vieron ustedes, ¿ya lo vieron? 582. El que tenga el cupón 582 se va a llevar la bicicleta. ¿Ninguno de ustedes que está acá arriba? ¿No? Tampoco, yo no, me dicen todos. ¿Quién tiene el 582? No, ese es el 5. ¿Quién tiene el 847? Se lleva la bicicleta. ¿No? ¡Ay, qué andó cerquita! 1608. 1600. ¿Empezamos a sacar los numeritos? ¿Vos lo vas a sacar? ¿Nos ayudás a sacar los numeritos? ¿Vení? ¿O vos vení? No, el tuyo guardalo. Ponelo en el bolsillo. Tenés que sacarlo en esta mesa. ¡Fuerte! Rain. ¿Cuántos años? 10. ¿De acá de Urdina, Rain? Sí. ¿Tenías bici? Sí. ¿Pero te vas a ir en una ahora? Sí. ¿Te gusta la bici? Sí. Bueno, esperó. ¿Qué dijimos? El tercero, el vencido, y hicimos tres veces el sorteo. ¿Dónde estabas? ¿Escuchaste el número? ¿Dónde estabas? Estabas acá adelante. ¿Esa es mamá ahí? Bueno, muy bien, estaba acá adelante, no estaba tan lejos la ganadora de la bici. Bueno, esperó y esperó y se va a llevar entonces la bicicleta. Ahí tiene su bici, le estamos para la foto. Agarre su bici, a ver, para la foto. Ahí está Leandro, muy bien. Rafa está detrás, venga más cerca, Rafa. Bicicleta. Muy bien, después de varios numeritos, bueno, se la puede llevar nomás. Si puede, despacito, la mamá lo ayuda.